Esposa joven. Esta vez sí que nadie podrá oponerse. Sera podrá irse de esa casa después de que se divorcie. Espera un minuto. Si lo que dices es cierto, hay que demostrar que Sera no es su hija. No será sencillo. ¿Cómo se supone que vamos a hacer eso? Sabes que Rashid nunca lo admitirá. Aunque Rashid no esté de acuerdo. Haremos una prueba de ADN. Rashid no podrá apelar. Tenemos que pensar cómo lo haremos. Tenemos que reunirnos con un abogado para ver qué nos dice. Mañana me ocuparé de eso. Hoy no podemos hacer nada. ¿Y qué pasará si tu tío trata de convencer al abogado? No, buscaremos a otro. A otro abogado. Otra persona. Vamos. ¿Dónde está Sera? ¿Dónde está? Adentro, ¿qué ha pasado? La maestra nos tiene en sus manos, lo sabe todo. También lo sabe Asad, ella se lo dijo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Pero qué dijo el señor Asad? ¿Va a anular la boda? No, aún no me ha dicho nada. Yo le negué todo. Tú también tienes que negarlo. No abras la boca, ¿entiendes? Si no, estaremos en muchos problemas, ¿me comprendes? Debes negar todo lo que diga la maestra. ¿Tú le dijiste? ¿Sabes a qué me refiero? Así es. Yo le dije. Vas a negarlo. Dirás que no has dicho algo así. Que ella ha entendido mal. ¿De acuerdo? Papá, estás hablando muy fuerte. Elif está durmiendo. Es mejor que no te escuche. ¿Has entendido lo que dije? ¿Entiendes? ¿Eh? ¿Entiendes? Ahora entiendo. Ahora entiendo mejor. No comprendía por qué mi padre no me quería. Y ahora lo sé. ¿No te parece extraña la vida? Cuando todas las cosas están mal, de repente ocurre algo totalmente inesperado. Y se abre una puerta de esperanza. Es cierto. El regreso de tu padre después de tantos años. Cómo tu padre llegó a encontrar a Lee. Realmente es increíble. Sí. Todo fue por el accidente de Lee. Y cómo encontró mi padre el lugar donde estaba. Fue un accidente. Pensé que nunca encontraría a mi padre. De hecho, ya me había cansado de buscar. Y mira lo que pasó. Esto tenía que suceder. Por ejemplo, si tú no hubieras tenido el accidente, no hubieras perdido el avión. Te hubieras ido lejos. Pero no lo hiciste. Tal vez el destino tiene algo preparado para ti. Es todo. No fue casualidad. Debes estar atenta. Mañana podremos hablar con el abogado. ¿Cómo estás, hijo?
¿Dormiste bien? Realmente no. También puedes descansar durante el día. Hemos preparado arroz con almendras, tu favorito. ¿El mío? Claro que sí. Puedes comer todo lo que quieras. No, no es bueno para mi salud. Gracias. Se lo agradezco. Ah, hijo, también han preparado compota. No tiene mucho dulce. Si no quieres, no lo comas. ¿Qué es lo que pasa? Ven, vamos. Tranquila. No te pongas así. Ya no llores. ¿Qué ha pasado? ¿Será? ¿Tienes hambre, Liv? Si quieres, podemos preparar algo. Lo haremos juntas. Está bien, comeremos juntos. Yo también estoy muy hambriento. Iré a ver qué tenemos en la cocina, ¿sí? Miren lo que encontré. Sé mal. Mañana irás con tu hermano a ver un médico. Kadim te llevará a los mejores. Claro, madre. Lo intentaré. Debes hacer todo lo necesario. Tienes que encontrar al mejor. Encuéntralo. Por supuesto. Encontrarán al mejor. Por supuesto. Pero ya han pasado muchos años. Es muy difícil que pueda recordar algo ahora. Vamos a encontrar a los mejores médicos, ¿entendiste? Ellos curarán a Semal para que pueda recordar. Tienes razón. No quiero ir al hospital por ahora.
Vamos, hermanas, coman. Cuando yo era un niño, mi madre... Recuerdo que la envolvió y luego le colocó el relleno dentro. Yo la puse en el suelo y comencé a jugar con él, ¿se imaginan eso? Mamá me dio una gran paliza. Vamos, coman. Está sabroso. Hijo, debes luchar para tratar de recordar. Eso es No. Ya lo he intentado. Lo único que recuerdo es un gran ruido. Después, para mí todo es oscuridad. Lo he intentado muchas veces. Al final, me tuve que resignar. No sé por qué caía en un vacío. No quiero recordar esos momentos. Cariño, hoy vamos a ir al restaurante. Hoy prepararon algo delicioso. Irás conmigo, ¿está bien? Eli, fija, ve adentro. Será. Hija, no le vas a mentir a tu maestra. Mira, yo soy tu padre. Yo soy tu verdadero padre, Sera. Te he dicho que ya no mientas. Sera, mira, los Kirman nos matarán. Nos matarán a todos nosotros. Ellos terminarán matándonos a mí, a ti, a tu hermano. A todos. Yo ya estoy muerta para ti, Rasit. Tú me arrojaste al río. Así que ya estoy muerta. Elif, saldremos pronto. Asad. Esta vez espero no volver a equivocarme. Ojalá, Melek. Haremos lo que podamos. Esas fotos son hermosas. Sí. Lamento haberlos hecho esperar. No se preocupe. Mucho gusto. Es un placer. Por ahí. Gracias. Bueno, ¿por dónde empezamos? Los escucho. Bueno, la situación es esta. Queremos hacer la prueba de ADN a una niña. Pero lo que pasa es que su familia no querrá hacerlo. Nos gustaría saber cómo puede hacerse. Por eso hemos venido, para que usted nos diga cómo podemos hacer en este caso. Claro. Espero que pueda entender la situación. Si podemos probar que Sera no es hija del señor Rasit, la boda se anulará.
entonces podremos sacar a Sera de este problema. Está bien. Puede estar seguro de que voy a hacer todo lo que pueda para solucionar esta situación. Voy a tomar este caso como prioridad. Y ya que ustedes están aquí, me gustaría empezar inmediatamente. En su momento traeré a Sera, estará de acuerdo. No te preocupes, se solucionará. Lo sé. Tranquila. Sera va a ser libre otra vez. Tú no tienes que preocuparte. La familia de Sera conoce esta situación. Si hay alguien que pueda ayudarnos, sería de mucha utilidad. Fermán. Por supuesto. Fermán podrá ayudarnos. Sí. ¿Vas a llamarlo? Está bien, yo hablaré con él. No, no. Hazlo ahora, por favor. Realmente estás muy impaciente por todo esto. Llama. ¿Hola? Fermán, Melek y yo necesitamos hablar contigo. Melek está conmigo. Sí. ¿Nos podemos encontrar en los jardines de té? De acuerdo, te esperamos allí. Nos vemos. Está hecho. Abogado, realmente le agradezco mucho. Muchas gracias. Espero que todo ocurra como esperamos. Sera podría empezar a disfrutar de una nueva vida. Eso espero. Ojalá. Espero que todo salga bien. Bienvenida, señora Nguyen. Gracias. ¿Él es su hijo Semal? Es muy bienvenido. Gracias. Gracias. Es un gusto. Siéntate, hijo. Pensé que la mujer que había escogido Semsit era más femenina. ¿Acaso no sabes trabajar? Eres muy torpe, niña. Suna, tengo que decirte algo. No me gustan los chismes, Nurille. Ali, lo encontraron ileso. Estaba junto a su padre Semal. ¿Estás hablando en serio? Te lo podría jurar. Gracias, querida Nurille. Escucha, la señora Nguyen ha preparado un banquete para todos. Estará toda la familia Kirman. Él también estará allí. Suna, pronto ven aquí. Asad. El abogado al que fuimos es un idealista, ¿no es cierto? Porque tú no eres idealista. ¿Acaso te estás riendo de mí? ¿Por qué te ríes así? Es que hace mucho tiempo que no veo reírte así. Por eso me reí. Es que es la primera vez que estoy llena de esperanza. Tanto para Sera como para otros niños. Además, veo que ya no estoy sola en todo esto. Está el abogado, estás tú. Veo que hay muchas personas que se preocupan como yo. Es bueno saberlo. De hecho, me siento muy optimista. Por lo menos nos dijo que sí se puede. Por lo menos podemos hacer algo. Es bueno saber eso. Dígame, señor. Hola, Fermán. Siéntate. Sí. ¿Por qué me llamó con tanta prisa? Vine de inmediato. Fermán, no voy a extenderme.
Nosotros creemos que Sera no es tu hermana. Necesitamos que nos ayudes a demostrarlo. ¿Ali? ¿Sera? Estaba muy preocupada por ti. Quería venir a verte ayer, pero... No dejaron que seamos felices, Sera. Tú y yo, Suna, todos, somos infelices. Ojalá me hubieran dejado morir. Eso no es verdad. Sera sí es mi hermana. Fermán, por favor, ¿por qué solo piensas en ti mismo? Piensa en tu pobre madre. Ella sacrificó su vida por esto. Tienes que ayudarnos. Lo siento, es mi culpa. Sera no es hija de mi madre y de mi padre. Todo lo que pasó. Sé que fue por culpa mía. No debes echarte la culpa. Nos tienes que ayudar. Pero, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedes ser testigo. Está bien, señor. Seré testigo. Sí. ¿Reunión del mercado? Sí. Si quiere, puedo llevarlo. No se moleste. Está bien, ve. ¿Mercán? ¿Cómo estás? No tengo nada de qué quejarme. Tu cordero está creciendo muy rápido, ¿no es cierto? Se mal encontró a Ali. Ahora, usted también debe buscar en todos lados. Hola, profesor Ibrahim. ¿Cómo está? ¿Encontró un lugar para la sala de lectura? Está bien, sí, iré enseguida. Profesor, usé esta tienda durante muchos años. Mis antepasados estuvieron aquí. Me compré otra tienda y me quedé trabajando en ese lugar. Bueno, el lugar es bonito. Le falta algo de limpieza, pero con un poco de pintura se verá bien. Tú sabes bien que estamos en contra de Ahmed, así que sabes lo que queremos hacer aquí. Profesor, no temo a nadie, solo a Dios. El destino de los niños no tiene precio. Usted les hace un favor. Thank you.
Asuna? ¿Es verdad que encontraron a Lee? Así es. ¿Cómo está? En realidad no está muy bien. ¿Le dirás que he venido? No te preocupes, se lo diré. Bienvenido, señor Ibrahim. Gracias, señora Nujin. Es bueno verla. Gracias. Bienvenido, señor Semal. Bienvenido, profesor. Gracias. Hemos encontrado el lugar, pero tendremos que trabajar un poco. Meleke está muy emocionada. ¿Dónde está ese lugar? Era un viejo depósito de herramientas, no demasiado lejos de aquí. ¿Sabes? Todo esto es como un juguete nuevo para Meleke. Ella está muy feliz. ¿Está allí? Sí, está allí. No quería irse. Qué bueno, profesor. Ella necesitaba algo como esto. Puedo ofrecerte mi ayuda. No necesito tu ayuda para nada. Bien, todo tuyo. Meleke, déjame ayudarte, por favor. ¿Qué clase de hombre eres tú? Casi llevas a ser a la muerte. ¿Y ahora vienes aquí tratando de ayudar? Tú no tienes vergüenza, no lo entiendo. ¿A dónde habrá ido Ali? Gracias a ti. Hemos encontrado a mi esposo y a mi hijo juntos. Muchas gracias. ¿Y si vienes a cenar con nosotros? No. Toma este regalo. Lo traje para ti. Ten, es tuyo. Que sea de plata o de oro. Esto debería ser para su hijo Asad. Tómelo y guárdelo para él. ¿Qué estás haciendo tú en mi tienda? ¿Qué haces? ¿Estás loco? Estoy loco. Sí, estoy loco. Ya que usted ha destruido la vida de Suna, ahora voy a destruir la suya. Ahora, que Dios lo ayude. No te arruines la vida, Ali. Ya está arruinada de todos modos. Te dispararé. También sé que iré a la cárcel. No me interesa. Usted se irá a la tumba.
ambos nos iremos al infierno. Pero Suna será libre. Rece sus últimas oraciones. No estuve bien pegándole a Sera. Oye, Melek, yo nací aquí. Así fue como me criaron. Esto es lo que soy yo, aunque no me guste. Cuando era niño, el primer juguete que me dieron fue una pistola. No es excusa. Sabes que Asad también nació y se crió aquí. Sin embargo, él es un hombre de bien. En cambio, tus manos están contaminadas con la sangre de inocentes. No sé por qué no dejas que te ayude. ¿Qué es esto? ¿Ya no recuerdas tu reloj, Melek? Primero pensé en repararlo. Luego pensé que sería mejor comprar uno nuevo. No puedo aceptarlo. Quédatelo, Melek. Van a necesitar dinero para todo esto. Véndelo, dáselo a otra persona. Tú sabrás. ¿Suna? Ali, espera. No lo hagas. Ali. Suna, vete. Terminaré este asunto. Déjame terminar con este desgraciado. Ali, no vale la pena. No lo hagas. Suna, vete, por favor. No quiero que veas esto. No puedo soportar la idea de vivir sin ti. Ali, no vale la pena. Hazlo por mí. Ali, no lo hagas. Por favor. Ali, basta. Que voy a matarte si vuelvo a verte cerca de Ali. ¿No te acuerdas, hijo? Este era tu escritorio. Vamos, padre, siéntate. Vamos.
¿Cuándo se rompió? El día que tú desapareciste. ¿Recuerdas algo, padre? Señor. Está bien, voy para allá. Madre, tengo que irme. Ven, Sera. Deja la mesa. Tenemos que ir a ver al abogado. ¿Por qué? Luego te explico. Es importante. Pero Asad, ¿quién se llevará a mi hermana Elif? Yo no puedo irme de aquí sin ella. Le diremos a Germán que la lleve. Vamos, deja eso. Vamos, hay que irse ahora. Vamos. ¿Dónde está Semal? Estaba muy cansado, se durmió. Claro, debe estar muy fatigado. Sí. Nujin, creo que comenzó a recordar algo de ese día. En la tienda, ¿usted no lo sintió? Eso espero. A mí también me pareció eso. Y también se sorprendió mucho cuando vio la foto. ¿Le dijo el abogado realmente? Es decir, ¿puedo volver a casa después de la prueba? ¿Podré ir con Elif? Sí, cariño. Hablé con tu hermano. Hasta que todo esto se resuelva, la maestra Melek estará a tu lado. Fermán se ocupará de Elif. De todos modos, yo me ocuparé de que ella esté bien y de que no le falte nada. Está bien. En la mansión todavía me miran mal. Creo que aún siguen molestos conmigo por lo que pasó. Bueno, si siguieran enojados, no te hubieran dejado salir. Así es, Sera. Ya deja de pensar en ellos. Muy pronto podrás irte de allí. Ya me voy. Se quedan aquí, ¿de acuerdo? Estarán bien. Y tú no te preocupes por nada, ¿está bien? Adiós. Espérame. Está muy triste. Ya no puede alegrarse por nada. Oye, Melek. La niña ya ha sufrido muchísimo. Ella, hasta que no vea los resultados de la prueba, no podrá ser feliz jamás. Todavía no está convencida. Está enojada y necesita apoyo. Asad, muchas gracias por todo. Es lo mínimo que puedo hacer. Estamos tratando de hacer algo. De todos modos, lo lograremos. ¿Está bien? No te preocupes. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Te digo que recordará. Es cuestión de tiempo para que recuerde todo. Mi madre nos va a echar a la calle.
Está en riesgo mi herencia. Nos repudiarán. ¿Por qué van a enterarse? Todos sabrán lo que sucedió. Oh, no, Kadim. No estoy dispuesta a perder lo que nos corresponde. No te apures, eso déjamelo a mí. Todo estuvo muy agradable. Te quiero agradecer. Que lo disfrutes, querida. Preparé todo esto para ti. ¿Qué estará haciendo Elif? ¿Habrá desayunado bien? Ahora que no está mi madre. Cariño, ella está con su padre. Él la cuidará. Mira, allí está ese dibujo tan bonito que ella me hizo. A Elif le encanta dibujar. Si pudiera, se pasaría todo el día dibujando. Entonces ella será una gran artista. Nos dibujó a nosotras como si fuéramos una familia. ¿Quién iba a pensar que estaría como criada? Ahora todos se reirán de mí. Tontos. Me tendré que ocupar de su trabajo. ¡Y tú! ¡Ya deja de mirarme así! ¡Me miras como si estuviera loca! ¡Tú eres la loca! ¡Deja de mirarme! ¡Dios mío! ¡Niños! Sana geldim